Bienvenidos a un nuevo video más para el canal. Bienvenidos, compañeros, estamos en el mapa de Colombia, compadres. Compañeros, ha salido una nueva actualización. No me acuerdo qué actualización es, pero ha salido una gran actualización para el mapa de John Dee. Si la quieren descargar, si quieren contactar con el creador, por ahí está en la descripción. Sus datos personales, como sería el Facebook, el YouTube, por si quieren ver las novedades que él siempre presenta en su canal. Como por ejemplo, están texturizando estas casas así que se ven también, que se ven así todas pixeleadas. Están texturizando así como colores de allá de Colombia y cositas así. Hay muchas cosas, muchas novedades por allá. Miren, casas nuevas, un montón de casas nuevas, loco. Esa está bonita, me gusta esta. Y remodelado un montón de cosas, viejo, un montón de cosas. Bogotá está remodelado, esta parte de aquí está remodelada, todo esto. Esta de aquí, esta parece que está remodelada porque yo ya la había pasado y está remodelada, viejo, miren. Pronto iré por ahí haré un video. Pero esta vez estamos aquí, en esta parte que yo no había venido por aquí, no me acuerdo. Hay muchas cosas que están remodeladas, porque si esas cosas blancas que aparecen ahí que no están marcadas como esta, es porque yo ya la había hecho, pero en la actualización pues se arreglaron. Estamos aquí en esta ciudad, compañeros, y vamos a ir a Ibagué. Es Ibagué, ¿no? Vale. Creo que es Ibagué, compañeros. Y vamos a hacer un recorrido. Lo ven cortito, pero es largo, ya saben que el mapa de Colombia, de señor John, es bastante grande, compañeros. Y esta vez estamos con un hermoso Mac por aquí, compañeros. Miren qué hermosura. Lindo, ¿no? Está súper bonito. Y llevamos una carga militar. ¿Por qué llevamos una carga militar? Porque aquí en Colombia se han metido unas naves aéreas, amigos. O sea, no sé cómo se llaman. Unos aviones ahí, casas, que son militares de Colombia, compañeros. Y llevamos producto para esa base militar, pero no sé si vamos a llegar, amigos, porque los pueden asaltar en el camino, los puede atacar otro país, lo que sea, compañeros. Llevamos un Mac, compañeros, les voy a enseñar la estadística para que lo vean ustedes mismos. Llevamos por aquí, compañeros, un tanque, uy, muy grande, tanques muy grande, combustible no los va a faltar. Un 6x4, y compañeros, de la serie R, dice por acá. Y la potencia, amigos, es lo que importa. 285 caballos, amigos. ¿Cómo dicen los colombianos? 200 caballos vapor. Creo que es así, ¿no? Miren qué hermosura. Vamos a arrancarlo a ver cómo lo va. Ahí está. Hermoso, amigos. Hermoso. Mírenlo. El tema que está súper bonito. Se lo tengo para que lo descarguen, amigos. Y el S también. Todo esto está en la workshop. Vamos a ver, miren el interior, súper bonito, súper bonito. ¿Esta qué es? ¿Esto es como un quemacoco para abrirlo o cómo es? Vámonos, amigos, vamos a arrancar. Ahí está, ahí. Vamos, segunda. Hay que abrirlos un poco aquí para salir porque esta ciudad aquí hay mucho tráfico, Mucho tráfico. Llevamos 15 toneladas, amigos, de material militar. Vamos a ver si estos compas lo dan pasada. Dale pasada tú. Cuidado porque viene un tráiler ahí, amigos. Uy, ¿vieron ese cómo pasó? Va súper loco ese. Vale, si a veces no me escuchan hablar, es para que escuchen el motor. Y aparte que el motor es bastante fuerte y no me va a dejar hablar. Y por ejemplo, compañeros, si pueden ver, vean que allí en la parte derecha, aquí, tenemos una tablet, amigo. Se le incorporamos porque este Mac es un poco viejo y no tiene tecnología. Pero nosotros fuimos inteligentes y le incorporamos una tablet para el GPS, amigos. Para el GPS. Uy, ¿qué pasó? ¿Por qué revolucionó así?
Vamos, vamos a ese lado, compañeros. A ver qué tal, cómo nos va esta carretera. Es un poco traicionera más adelante. Ya lo van a ver, No es autopista. Esta solo es la entrada, la salida de la ciudad. La autopista viene. Ve, se queda atrás. Izquierda, amigo, a la izquierda. Estoy sufriendo un motor. Ibagué, aquí está, amigo. Melgar Ibagué. No me acuerdo, ya me habían dicho cómo se pronunciaba. Ibagué. Creo que es Ibagué. Vale, este compa lo va a dejar entrar. Perfecto, así me gusta. Y aquellos, pues esperemos que no lo revienten el coco. Y vámonos. Perfecto, compañeros, perfecto. Estamos bien, amigos, estamos bien. Colombia me gusta, Se mira bonito, amigos, se mira súper bonito, Se mira súper bonito. ¡Oye, bueno, Macarena! ¡Adiós, Macarena! Uy, algún día traeremos un bus de esos, Puro Macarena, así, moderno, amigos. Es una pequeña cuesta aquí, compañeros, No creo que este Mac se quede, porque los Mac, compañeros, son... ¡Uy, qué revolución! No creo que se quede porque los Mac son creados para eso, viejo. Para subir cuestas, potencia, para jalar en carreteras de tierra. Tienen buena potencia, no tienen velocidad ni nada de eso. Pero la potencia, compañeros, es lo mejor que tienen, bombón. En Colombia, que en Colombia le llaman bombón también. Bombón. Uy, cuidado. ¿Esto es libre o qué? ¿Esto es libre? ¿Por qué no se...? ¿Qué pasó? Ahora. Perfecto. Bombón, ¿es bombón? Colombia, en mi país le llaman bombón, señora, véndame un bombón. Da mucha risa, pero así se llama, viejo. Vamos a meterle, amigos, hay que aprovechar el trayectorio aquí de autopista, porque ya dentro del momento vamos a salir de la autopista y vamos a ir junto a un carril que regresa y vendrá repleto de tráfico, Mira, me parece que esa cuesta que está por ahí arriba es la que vamos a subir, amigo. Es la que vamos a subir, compañero. Vámonos. Perfecto, amigo. Perfecto. Sí me gusta. Este Mac me está gustando, Me gustó, amigo. Ya rato jugué una partida con él, así en otro mapa. Y me gustó, compañero. Digo yo, si me gustó, pues lo traeremos en otro, en el mapa de Colombia, a ver cómo va. Y parece que tiene agarre, tiene buena fuerza, compadres. Tiene buena fuerza. Yo en Honduras he visto algunos Mac, pero ya están muy destrozados, amigos. Muy destrozados. La gente no los repara, los dueños pues ya no les importa mucho. Y los han dejado un poco abandonados y hasta que mueren los Mac. Pues amigos, cuidado con la cuesta, cuidado con la cuesta que se los muere. Perfecto, perfecto, vámonos, vámonos. Aquí, amigos, aquí el carril se queda un poquito estrecho, Aquí ya vamos en una carretera secundaria, amigos. Es una carretera principal, pero secundaria. Ya me entenderán ustedes. Miren por aquí, casas nuevas, viejo. Es que esto está bonito, está quedando súper bonito, Casas nuevas, amigos. Estas son casas nuevas, ¿no? Yo creo que sí.
que sí. Vale, viene la cuesta, amigos. Cuidado, porque vean allá la cuesta que viene, compañeros. A dejar cosas militares. Militar me gusta. Me gusta verlo, No, no sería militar, yo creo, nunca. Bueno, alguna vez lo pensé, Pensé ser militar, amigo. Pero después, como vi cómo se comportaba el mundo con los mismos militares, con el pueblo, ya no me pareció mucho. Va respondiendo bien el Mac, compadres. Va respondiendo bien el Mac. Me gusta, me gusta. Me gusta. A ver, dale. Otra marcha más. El GPS va funcionando bien. Esa tablet que le incorporamos ahí está estupenda, Estupenda, compañeros. Esto es que lo veo mucho como de metal, compañeros. O sea que si pegamos la cabeza ahí, lo vamos a romper el coco. Sí o sí, porque imagínate bien pegar la cabeza ahí en un salto, Dios mío, o ir pasando. Este Mac está súper moderno, miren el tablero como está, súper nuevo, pero es que está remodelado, amigos, está súper remodelado, Viene la cuesta, amigos, esta cuesta me gusta. Por esta parte no había pasado, por eso me vine por aquí. Yo sé que hay lugares bonitos también más de Colombia, pero me gusta ir donde no he pasado, loco. Entonces, por eso me vine para acá. Listo, ahora sí, embajadita, amigos, metámosle a tope, compañeros. No sé a cuánto voy, 12 marchas, sí. No sé los más, cuántas marchas tienen. Les doy para que comenten ahí en el canal, amigos, ese dato. ¿Cuántas marchas tiene, por ejemplo, un Mac como este? Tendrá algunas de 17, ¿no? 18, por ahí. Bolsa de basura, qué barbaridad, Colombia, tienes basura ahí. Ay, Dios mío. De broma, amigos. Si vieran mis carreteras de mi barrio, ¿vale? Es que nadamos en basura. Desde allá venimos, desde allá venimos, Somos unos cracks. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo se pone esa marcha? Ahí está, ahí está. Perfecto, amigos. Listo. Vámonos. Miren ahí el perro ese que va por ahí en la trompa, amigos. Súper lindo. Vale, amigos, estoy viendo la ciudad. Me parece que esa es la ciudad donde vamos, Me parece que es la ciudad donde vamos, amigos. Me gusta el interior. Está súper bonito el Mac, compadres. Está súper bonito. Muchísimas gracias, les voy a dar saludos de aquí a todititos los que están siempre en mis directos por la noche, amigos. Muchas y grandes y perfectas. Y no les doy un abrazo, viejo, porque estoy muy lejos y eso, compadre. Pero les doy muchas gracias por apoyar el canal. Muchísimas gracias a aquellos que comentan, que dan like, amigos. A veces yo no les respondo, pero yo veo los comentarios. Pero no les respondo porque a veces no tenemos tiempo, compañeros. Pero muchísimas gracias a todos por el apoyo que dan, amigos. Compañeros, y también comentándoles que me parece que el señor John y su equipo está trabajando en un... ¿Cómo se llama? En un pack de trailer nuevos que están haciendo. Y vienen estupendos, Estuve viendo, parece, unas imágenes ahí. Miren por ahí, ahí están anunciándolo. Muy pronto, pack de trailer especiales.
helicópteros, todo esto es de militares y cosas así. Yo por eso traje algo así. Yo no tengo, no sé si ya salió el ese. Listo, pasamos. Gracias, señora colombiana. Hay una señora ahí. Suelen estar en las postas aquí de peaje. Chicas, ¿no? Solo chicas, no hombres. Hombres, sí, de vez en cuando hay hombres. Ahora estamos llegando a Ibaque, amigos. Ibaque. ¿Es Ibaque? Estamos llegando a Ibaque, pero vamos hacia la mina, porque ahí es donde vamos a dejar el material. Material de esto militar. No es a la ciudad, chicos, no es a la ciudad, no es a la ciudad. Cuidado. ¿Qué pasó hacia un lado? Bueno, voy a rebasar porque este creo que se va a meter aquí a la ciudad. Pues no se metió, ni modo, lo rebaso, amigos. Se mira lindo, se mira lindo, va. Dígame que se mira. ¡Ey! Ahí están los. Hay pasajeros también. Esto lo vi en un video de John. ¡Ey! ¿Qué te pasa, primo? ¿Viste? ¡Mal parido! ¿Qué te pasó, mal parido? Y es de la política, viejo. Andaba una bandera de España. De España, perdón, de Colombia, amigos. Perdón, amigos, vivo en España, y me confundo a veces. Motor por ese mal parido, que me chocó, loco. Se me metió ahí. Vale, pero tú puedes, Mac, tú puedes, Mac. No hay nadie que los detenga, Mac. No, ya les digo que estos carros tienen un poder exagerado, díganme ustedes, ¿quién tuvo la culpa? Él o yo, por favor, en los comentarios. Déjenme los chicos, ¿quién tuvo la culpa? ¿Verdad que él? Esa es mi vía, vato. Esa es mi vía. Él se metió. Dios mío, lindo. ¿Qué le pasó a ese loco para meterse así, vato? Iba con prisa que a visitar al alcalde. Más para allá, compañeros, a la parte de... Uy, ya no tengo otra marcha, Creo que no tengo otra marcha, amigos. Por ese man, porque me dañó el carro. No, ya no tengo, loco, no tengo otra marcha, Dos marchas no las tengo, ¿no? Mal parido ese. Miren, amigos, qué lindo aquí, Las casitas ahí todas bonitas. Esta parte está súper bonita, amigos. Está súper bonita esta parte, Me gusta. ¿Qué hay aquí? ¿Un choque? Claro, pues, ¿cómo no va a haber choques si van así como locos? Llegaremos, amigos. Llegaremos, compañeros. No sé, loco. A veces los taxistas y los de estos carros pequeños caminan como unos locos, Mientras que nosotros, camioneros, vamos entraditos al volante y no pasa nada. Pero ellos... Dios mío, lindo. Hay una casa ahí, amigos, que se la llevó el Mish. El Mish, amigos, era un huracán,
que pasó por nuestro país, se llevó, ¿cómo se llama? Se llevó todo el pueblo, amigo, hasta las vacas, hasta las gallinas, todo se llevó, compañeros. Ahora, amigos, estamos llegando a nuestro destino, que sería la... Uy, 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 cuidado, cuidado, la mina, amigos. Mire cuánto público viene aquí de la mina, amigos. Súper bonito, se mira súper bonito. Me gusta el mapa, me encanta, amigos, por eso trayendo. Y pues en el canal hay mucho colombiano y siempre me dice: oye, tráete el mapa de Colombia. Sí, amigo, a mí me gusta y se lo voy a traer. Ah, vale, esto es de nuevo. Vale, amigos, vamos a dejar. ¡Ey! ¡Lo pasé! ¿Vale? Y la posicionamos ahí la vamos a posicionar. Sí, en ese lado. Listo, amigos, bajamos a la mina y vamos a entregar nuestro producto, amigos, a entregar nuestro viaje, y a llevarnos el Mac, porque el Mac es nuestro, no es de la empresa de militares, no es de la base, es nuestro, amigo. Yo me lo compré con mi propio dinero, con mi propio sudor. ¿Cuántos recuerdos de estas minas, Hace mucho que venimos por acá. Miren, ahí policía. Hay algo aquí, Si hay policía, tiene que haber algo aquí en esta mina, amigos. Alguna tragedia o algunas personas que se han, peleado o algo. Porque para que esté la policía aquí. Ah, no, vienen a vigilar esto, loco. Vale, es por aquí, amigos, es por aquí. Aquí los tienen la cinta. Chicos, los tienen marcados aquí donde vamos a entregar nuestro producto. Perfecto, amigos. Perfecto. ¿Vale? ¿Vale? Perfecto, amigos. Listo, hemos llegado, amigos. Uy, me encantó el viaje, estuvo bonito con este Mac, amigos, me encantó, compañeros. Está súper, súper estupendo. Hicimos de aquí, amigos, de esta ciudad hasta Ibagué, amigos. Bueno, ya iremos haciendo por aquí, compañeros, porque el alto de la línea, creo que han hecho cosas nuevas, porque esto, ¿qué es? ¿O esto es aparte o cómo es esto? Y esta parte de aquí, no sé si es nueva, es que hay muchas cosas nuevas, Ya iré averiguando, miraré en el canal de John a ver si ha hecho cosas nuevas y cositas así, amigos. Y prepárense, amigos, porque pronto traeré mapas nuevos por aquí, amigos, por el canal, ya saben. Para que ustedes los disfruten, amigos, mapas así bonitos, amigos, mapas hermosos como este. Ya los traeré en el canal, compañeros, y de algo otros países y también, pues, aquí colombianos, amigos, colombianos. Saludos a todos, amigos. Y suscríbanse al canal y denle un like y comenten, amigos, a ver qué les ha parecido. Y comenten sobre las cosas que les hablé por ahí, amigos. Y nos vemos en la próxima, amigos. Adiós. Adiós.